Luego de varios meses de investigación por parte de diferentes entes autónomos de la Universidad de Costa Rica sobre el aparente nombramiento irregular por parte del rector Henning Jensen a su hija, se decidió por parte del Consejo Universitario que Jensen no cometió una falta grave, lo que hizo alzar la voz del Por supuesto, sindicato de este nosotros, centro de estudios. Bueno, consideramos que no se cumple con lo que establece el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica en el artículo 15, inciso B. El órgano que le corresponde ver el caso es únicamente la asamblea plebiscitaria. Lo que tenía que hacer el consejo era remitir el caso a la asamblea, conformarla para que resolviera. Hizo otra cosa, que fue nombrar una comisión de 3 integrantes de ellos mismos, y estos resolvieron recientemente que el caso no podía ser visto, aludiendo entonces que el caso hay que archivarlo. Además, se manifestó que la decisión envió un mensaje negativo a la comunidad estudiantil, ya que la máxima autoridad de la institución no cumple con la legalidad. Si un órgano que es autoridad universitaria no aplica la letra del estatuto, ¿qué ejemplo le puede dar a un director de escuela, a un director de oficina o a un decano si está desatendiendo el mismo estatuto? De ahí el llamado es al respeto y al cumplimiento de la norma del estatuto, pero eso es para todas y para todos, no solo el sindicato. Y lo otro es la fecha, ¿verdad? Que no están dando margen. La institución cierra mañana al mediodía y para este momento es muy poca la cantidad de personas que nos encontramos en la institución. Por parte del Sindeu se analizan acciones a tomar luego de esta resolución.